18:35 de la mañana, 15 grados 7 décimas la temperatura, 81 es el porcentaje de la humedad. Vamos rumbo a una máxima de 30 grados, a prepararse. Bueno, les decía más temprano que vamos a estar dialogando con Natalia Basterra, candidata concejal por el Frente de Todos, y también otra candidata concejal por el Frente de Todos, que es Carolina Navarro. Pero ambas tienen en este momento un rol protagónico en el marco de sus distintas actividades. Bueno, chicas, bienvenidas, un gusto. Y vamos a empezar a hablar con Natalia, porque tiene el compromiso de estar al frente de una de las postas de Vacunarte, en este caso la del centro, la que está ubicada en la avenida Mitre 808, esquina Arturo Frondizi. Pero recientemente daba cuenta cadena9.com de un encuentro de integrantes precisamente de todos los vacunatorios en la localidad de una ciudad de Pehuajó en el marco del fin de semana. Así que bueno, bienvenidas. Natalia, un gusto como siempre. ¿Y qué nos podés ir contando de ese encuentro para empezar este diálogo? Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día para vos y toda la audiencia. Sí, el sábado nos juntamos un preencuentro en Pehuajó de, bueno, todas las personas que integramos la posta de vacunación y las que están relacionadas a salud dentro de la segunda región sanitaria. La verdad que fue muy fructífero. El sábado que viene, el sábado 30, es el encuentro nacional en la Universidad de José C. Paz, así que tuvimos un preencuentro para ir entrando en calor y la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, y ahí que cada uno fue transmitiendo su experiencia, fue mostrando qué consideraciones se hicieron. Sí, en los preencuentros tenés diferentes comisiones que abordan diferentes temas. El nuestro, a mí me tocó estar como moderadora en el de corredor de experiencias. Hablaba mucho de lo que era la posta de vacunación, la integración de jóvenes a todo esto como moderadores de salud. Y bueno, nada, compartimos el espacio con todas las personas que se inscribieron a esa mesa. Entre ellas estaba la doctora, que es venezolana, que es directora del Hospital de Deró, una genia. Y bueno, nada, estuvimos hablando un montón y sacando nada, cosas positivas para mejorar en las postas y demás. Bueno, enseguida vamos a volver porque Vacunarte sigue en marcha y queremos ir que nos vayas contando las experiencias en todo este lapso. Bueno, Carolina Navarra, como siempre, un gusto, bienvenida. Vos también tenés un compromiso en este momento con temas de carácter social, llegás a familias que están con dificultades en el marco de la asistencia, al frente de la Regional de Desarrollo Social, que está en el Distrito 9 de Julio. Bueno, ¿cuáles son las últimas actividades que ustedes vienen desarrollando en ese sentido y sobre todo de contención? Bueno, buen día, Gustavo, buen día a la audiencia. La verdad que venimos haciendo un trabajo activo desde el CDR de 9 de Julio, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Últimamente hemos estado trabajando programas como Mi Pieza, que tiene que ver con un subsidio de hasta 250 mil pesos para mujeres de hasta 18 años de edad. Es un programa, una línea que tiene que ver con un lineamiento de refacción, de construcción de viviendas. Es un programa que surge del Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, con la finalidad de ayudar a esas familias que habitan esos barrios. El 9 de julio tenemos dos barrios que están registrados por RENAVAP, que es el barrio de Los Aromos y el asentamiento de La Freire. En Los Aromos, bueno, estuvimos haciendo un trabajo en territorio en conjunto con el equipo del CDR, visitando puerta a puerta a cada uno de los vecinos. La idea era no solamente llevar el programa, sino también un asesoramiento sobre el lineamiento del mismo, cuáles eran los requisitos a cumplir y también tener en cuenta que era un programa que tenía como requisito fundamental contar con el certificado de vivienda familiar que se otorgó en algún momento cuando se hizo un relevamiento por parte del área del RENAVAP. La verdad es que fue en un lapso muy cortito que tuvimos para salir a territorio. Fuimos muy bien recibidos por los vecinos. La idea era no solamente informar el programa, sino que los vecinos luego se acercaran a la oficina
a que le hagamos un acompañamiento en la inscripción. El sorteo ya se realizó y la realidad es que por ahora venimos esperando que se vengan acercando los vecinos, pero ya se han acercado más de 6 vecinos que han salido sorteados, así que estamos muy contentos con el resultado. Bien, y esto le permite reacomodar la vivienda, esencialmente es el sentido. Sí, el destino, el dinero, digamos, la finalidad puede ser una refacción, una división dentro del ambiente, digamos, de la casa, una reconstrucción, la finalidad puede ser mejoramiento también, y bueno, la verdad es que es muy importante, sabemos que era una de las necesidades a cubrir, y bueno, es un programa que surgió para cubrir esas necesidades a la gente y a los vecinos, y principalmente es muy importante que hayan salido beneficiarias de 9 de julio. Bien, vuelvo a Natalia, las voy mencionando por los que están siguiendo precisamente la charla por radio, así las distinguen por la voz. Vacunate, vos llegás a Vacunate de una experiencia no médica, pero con el compromiso de alguna capacitación y conjuntamente con ellos de todo un entrenamiento. Y a partir de ahí, ¿cómo es la evolución y ese crecimiento? Por estar al frente de una coordinación, de una mesa de trabajo en Pehuajó, significa que han visto en ti, Natalia, algunas aptitudes suficientes para ese compromiso. ¿Cómo ha sido esa evolución? Mirá, yo creo que en un año y medio de pandemia nunca tuve tantos sentimientos encontrados, no solo por vacunación, sino por el miedo mismo que genera la pandemia. Por mis viejos, por mis hijos, mis viejos son grandes, no estaban vacunados. Bueno, nadie estaba vacunado, recién salía la vacuna. Nadie me aseguraba que tampoco le podía pasar algo a mis hijos. Yo estaba expuesta porque estaba al frente de una vacunación. Entonces, eran muchísimos miedos. Igualmente, bueno, por supuesto, nos capacitamos y le metimos porque eso es lo que hacemos. Cuando empieza la vacunación, nos capacitaron desde Región Sanitaria, desde el Ministerio. Eso lo quiero resaltar, la calidad humana que tienen el equipo de Región Sanitaria y del Ministerio, porque no nos soltaron la mano en ningún momento. Toda duda que teníamos, ellos estaban ahí para ayudarnos, para despejarnos, así que eso lo quiero resaltar. En cuanto a vacunación, nada, es el miedo a lo propio, es el miedo al virus, a algo desconocido, a no saber qué va a pasar. Los turnos llegaban de a poco, las vacunas recién empezaban a llegar, la gente estaba enojada, que yo me anoté primero, que todavía no me llegó el turno, que así que fuimos lidiando con un montón de cosas. Después llegaron también los mimos, que a medida que iba llegando cada turno, lo subían a las redes sociales y festejaban como si realmente fuera lo que es la salida de la pandemia, ¿no? La vacunación. Así que, nada, la gente siempre nos acercaba o tortas o algo en agradecimiento ahí en el vacunatorio, en agradecimiento de la atención. Y nada, quiero resaltar realmente el trabajo de los pibes y pibas que trabajan ahí en los vacunatorios, por el compromiso que tienen y cómo se cargaron esta tarea al hombro, que no es fácil, y creemos que desde nuestro lugar estamos aportando nuestro granito de arena a esta pandemia. Natalia, ese reconocimiento público por la gente que se fue a vacunar, yo fui uno de ellos, que se sintió no solo cómodo, contenido. ¿Cómo te trataron? Excelente. Bueno. No, pero por eso le digo, yo soy un caso de eso, que lo dijo. Pero mucha gente nos venía a contar, nos mandaba mensajes, feliciten por vacunarte, la forma en que nos están llevando adelante. La pregunta es, ¿eso mismo hoy perdura en el tiempo? Porque ustedes no variaron, pero a lo mejor la gente ya lo tomó como una costumbre, entonces se olvida del mismo, como decís vos, y a lo mejor sigue, no lo sé, por eso, sigue ese. No, el mismo no sigue, pero ese, o sea, el mismo sigue en cuanto al muchas gracias cuando se van y al resaltar la atención y todo eso, esos son mimos. Lo que sí es como que yo siento que la gente no es que se olvidó de que la gente se olvidó que la vacunación fue la salida de la pandemia. Estamos saliendo, pero la vacunación fue el principio de la salida.
Eso es lo que siento. Pero no, la gratitud de la gente siempre está. Ahora estamos con un nuevo público que son los menores. Estamos vacunando a menores de 3 y 11 años y por otro lado de 12 a 17. Así que los padres vuelven a festejar lo que es el turno de los hijos. Obviamente, como padres tenemos miedo a un virus totalmente desconocido. ¿A qué le pueda llegar a pasar? Nadie te asegura que si un chico se contagia de COVID no pueda pasar a mayores. Nada, es el miedo de todo padre y madre, ¿no? Así que es un festejo cada nuevo turno que llega. Bien, ¿y ustedes tomaron algunos recaudos para recibir a los chicos? Porque en algunos vacunatorios, creo que estuve viendo en el Gran Buenos Aires, en La Plata, pusieron globos como darle una otra contención a los chicos. Como no lo he visitado, ¿de qué manera ustedes recibían a ese papá con ese niño en definitiva? Bueno, primero te invito a visitarlos, cualquiera de los dos, porque están hermosos. Los chicos y chicas se encargaron de decorar todo y también fue una renovación de aire para nosotros, que venimos trabajando hace 10 meses en vacunación y ya las caras de cansados por ahí se notan. Estamos vacunando de lunes a lunes y eso por ahí con el paso del tiempo se nota. Pero te invito a conocer, a recorrer cualquiera de los dos vacunatorios, porque los chicos pusieron banderines, globos, les compran caramelos, están atentos a ver cuándo les llegan al turno, cuándo son menores de 3 a 11 años. La verdad que es increíble. ¿Y eso perduran los colores celeste y blanco? Es muy colorinche más que el celeste y blanco. El celeste y blanco lo llevamos adentro, pero en sí el vacunatorio es muy colorinche. No, yo te hago la pregunta porque simpatizo con Racing y va a ir más movilizado. No. Sobre todo a sacar la foto. Pensé que por Argentina lo decía, no, por Racing no. No, es un chistecito. Lo único que tenemos de Racing es el referente de salud acá. Sí, el doctor Mínez. Sí, el doctor Mínez. Sí, sí. Que dicho sea de paso, no estamos teniendo muchas alegrías, pero bueno, eso son las alegrías del doctor Mínez, como las mías, no está pasando hoy por el fútbol. Mínez tiene la campaña y sobre todo el reconocimiento de vacunante permanentemente y los logros que se están conociendo en el hospital, que seguramente son mucho más satisfactorios que algún gol de la academia, si bien eres bastante fanático, yo me divierto más. Bien. Carolina, ¿cuáles son los mimos que vos en el marco de este compromiso, y como se dice un poco en el barrio, se baila con la más fea, son los que vas teniendo? Y la verdad que uno cuando hace territorio y conoce al vecino y a la vecina y la necesidad, el mimo tiene de mi lado, está cuando se cubre esa necesidad, cuando se da una respuesta, cuando hay una solución a un problema. Y obviamente que es muy gratificante recibir un mensajito de agradecimiento, aunque bueno, uno está haciendo su trabajo, ¿no? Así que bueno, la verdad es que es muy importante trabajar, como siempre repito, y una y mil veces, estar en territorio, conocer a los vecinos y ver cuáles son sus necesidades y cubrirlas. Entonces creo que lo gratificante está por un lado en dar una respuesta y por el otro en recibir la sonrisa de darle de poder darle respuesta a cada una de las necesidades de 9 Juliense. Por un tema más personal, no institucional, el 3 de octubre, ¿cómo celebraste el primer año de tu graduación de abogada? La verdad que miré fotos. Miré fotos porque no podía creer el momento, o sea, la forma en la que se había dado. Tenía el cartel. El tuyo es un título de pandemia, por eso. Sí, es un título de pandemia, igual que el de mamá. Entonces creo que miraba la foto y me veía embarazada, con el cartel de me recibí, con la familia obviamente acompañando, y la verdad que nada, que mirando fotos porque fue un momento muy importante en mi vida, acompañada de la familia, de amigos, pero cursando un embarazo y bueno, posterior a ello fui mamá, así que más gratificante que eso. Bien, y la criatura nació al mes, ¿no? Nació, no, el 3 de diciembre. A los 2 meses justito. A los 2 meses, exactamente. Bueno, ¿y cómo evoluciona? Bien. Bien, sí, 10 meses y medio, ya quiere caminar. La verdad que mi espalda, mi cintura con la campaña, el trabajo, el nene está haciendo cuesta arriba, pero bueno, se le pone a todo. Bien, yo no las quiero incomodar en absoluto con lo que les voy a mencionar.
Pero sí, no, porque normalmente la mujer se multiplica más que el varón para todas estas cosas. Con lo que vos describís, si eso lo tuviésemos que hacer un varón, llevar adelante la crianza de un lactante, de un recién nacido, de un bebito, la campaña y el compromiso en desarrollo social. Y un varón se nos complicaría bastante, porque somos un poco torpes, y además las tareas de la casa y otras cuestiones más. A lo mejor suena como machista, no lo soy en absoluto, pero sí quiero resaltar eso, ese compromiso y que pueden llevar adelante en general la mujer multiplicidad de facetas, que siempre digo yo, hago el mismo chiste, tenemos una sola neurona direccionada los varones, ¿no? Ustedes gracias a Dios tienen más y nos orientan. Yo creo que somos muy organizadas las mujeres y como que de alguna manera la organización hace que uno pueda estar en desarrollo social, estar en una campaña, tener una familia, hacer familia, tener amigos, estar con los amigos. Además de esto, yo tengo un trabajo en lo privado también, tengo una oficina que encabezo y que a la cual también tengo que dar respuestas, así que tiene que ver con la organización y con las ganas que uno tiene de trabajar y meterle para adelante. Eso es la realidad. Bueno, me vino a la memoria una frase de Perón, un libro, va, la organización vence el tiempo, que ya lo había escrito Perón en su momento, ¿no? Y Natalia, ¿cómo te organizas? Porque vos también, mamá, con varios compromisos en simultáneo. Sí, yo la verdad que hago malabares también. Las mujeres creemos que muchas veces, ¿no? Que somos la mujer maravilla y que podemos con todo y que te organizás y que de acá y llega un punto que necesitas bajar y necesitas. Pero nada, uno está en lo que le gusta también. Por ahí, no frustraciones, pero por ahí el cansancio es como te decía recién, ya se empieza a notar, pero si vos mirás para atrás y ves lo que aportaste, lo que yo aporté desde como ciudadana a lo que es la vacunación, la verdad que es gratificante y vos decís, bueno, valió la pena. Fue un año recontra intenso de laburo, de capacitación, de un montón de cosas. Nos encontramos con una campaña política, me encontré como segunda candidata y siendo mamá y un montón de cosas y tenés que aprender a hacerlo. ¿Ustedes en algún momento se les cruzó por la cabeza que van a ser parte, cuando se escriba la historia, van a estar ahí en los primeros planos de la historia cuando se escriba esta situación de pandemia? ¿O eso en el día a día nunca se pusieron a mirarlo? No, es que no sé, Caro, qué le pasa. En mi caso es como que, bueno, a ver, vino una pandemia, bueno, a ver, hay vacunación, bueno, vamos a hacernos cargo de la vacunación, bueno, vamos. Es como que estás todo el tiempo resolviendo, te acostumbras a eso también, al trato con la gente, entonces es como que se forma parte de tu día a día y no ves que vas a figurar o en un libro de historia o en lo que sea, pero bueno, nada. Lo haces porque tenés la convicción Nos nace. y, ¿eh? Nos nace. Nos nace, sí, obvio, obvio. Nos nace el corazón. Yo creo que uno actúa, hoy ya por ahí está más normalizado, como decía Nati, pero en el principio de todo esto, era mensajes, capaz que sin antes habernos conocido, sin antes haber tratado, Nati, ¿cómo estás? Llegó el turno de tal persona, era resolver, darle Sí. una respuesta A un reclamo, a a un una reclamo, una necesidad. Sí. necesidad. Y trabajar sobre eso. Entonces fue el día a día, creo que nos fue marcando y dar respuestas, porque creíamos que era lo que veníamos a hacer y lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer. Bien, Carolina, en el ámbito de el cargo que tenés en desarrollo social y anunciado que se viene un barrio de 32 viviendas, me imagino que mucha gente te ha llamado y te habrá dicho, che, ¿qué estas posibilidades tengo? ¿Cómo me puedo anotar? Y demás. Nosotros venimos desde hace varios meses ya haciendo abordaje territorial en conjunto con ANSES, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y PAMI. Vamos a las localidades, llevamos las oficinas, los organismos públicos y las delegaciones provinciales y es ahí donde mayormente recibimos por ahí, este acercamiento del vecino para consultar por las viviendas. La verdad es que es algo muy fresquito. Que uno intenta por ahí contener a cada una de las familias que se acerca al CDR,
Pero bueno, es un trabajo que como creo mencionó, estuvo el otro día Chachi Malis, que va a ser trabajado, o sea, se va a trabajar en conjunto con el municipio, entonces se van a dar los lineamientos y de acuerdo a ello el tema de la asignación de las viviendas. Pero es un tema muy importante, o sea, no solamente el 9 de julio, sino a dar respuestas en las localidades. Natalia, en la medida que llega la gente a vacunarse, ¿notás que siguen teniendo como algún temor o van distendidos y tranquilos sabiendo que es un pinchacito y nada más? No, ahora está todo bastante relajado. La gente no va con temor al pinchacito, a no ser que sea bueno medio fóbico a las vacunas o algo, pero la gente va con temor iba con temor en realidad por todas las cosas que se hablaban, de que la vacuna no servía, de que te iban a poner un chip, de que se te pegaban tenedores, de un montón de cosas, iba con ese miedo. Cuando empezó a ver que nada, que era realmente la salida y empezó a inscribirse y a vacunarse y a presentarse de manera espontánea cuando se liberaron los turnos, los para primera dosis, cuando se levantó para primera dosis. Okay. La gente, ese era el miedo que tenía, a que le pase algo. Nada, como te dije anteriormente, estábamos ante un virus desconocido, sí, vino sí, una vacuna. Ahora van mucho más tranquilos. Sí, ahora van mucho, mucho, mucho más tranquilos. Van por ahí, nosotros llevamos una estadística en la posta, que la mayoría de los que se desmayan son hombres vacunándose, o que se les baja la presión, o que son los hombres. Las mujeres estamos impecables. Bueno, eso coincide con lo que yo digo permanentemente y públicamente, que Juan Coraje, a la hora de ver una jeringa, los varones estamos muy, muy, muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Así que me tranquiliza saber que estoy en ese grupo mayoritario de cobardes ante un pinchazo. No porque esté bien, sino porque estoy en las generales de... No, yo te tiré la estadística nada más, no estoy hablando mal de los hombres, nada, solamente tiré la estadística. No, pero yo lo asumo, lo asumo por mi amigo. Y como dijera un amigo mío, ¿de qué nos quejamos si nosotros no tenemos que dar el alumbramiento? Como diciendo lo que eso significa. Pero sí, lo vivimos desde afuera con una enorme alegría, porque además es una alegría para ustedes en ese momento tan trascendental de generar vida, ¿no? Como impensado, pero cuando uno se pone a reflexionar es lo más sublime que nos puede estar ocurriendo. Bien, traté de mostrarlas a las candidatas en sus facetas humanas, en sus facetas del trabajo y el compromiso que llevan a diario. Les voy a dejar 30 segundos a cada uno mirando a la cámara para que en el marco de la campaña hagan la consideración que estimen pertinente. Natalia, bueno, ¿qué consideración nos estarías dejando? Nada, yo quiero invitar nuevamente por vigésima vez a toda la gente que todavía no se vacunó, que no anotó a los chicos, que no sabe cómo hacerlo, puede acercarse a los vacunatorios, los chicos los van a ayudar, estamos a disposición para eso. Lo que más queremos es que todos estemos vacunados para que volvamos otra vez a la rueda de antes, para que se vuelva a reactivar el comercio, para que los negocios puedan abrir, para que todos hagamos vida normal, para que podamos ir a la cancha, para todo. Yo creo que la vacunación fue muy importante, es muy importante para la salida de esta pandemia. Así que nada, igualmente ya está, quiero decir esto, ya está, se está armando la logística, se va a recorrer todos los barrios y vamos a ir casa por casa para vacunar a todo aquel que no pudo acercarse al vacunatorio o por cualquier motivo o que todavía está en duda, o vamos a ir a despejar dudas y a buscar a todo aquel neojuliense que todavía no se vacunó. Carolina, lo mismo para ti, este segundos finales es para que le exprese a los vecinos lo que desees. Y desde mi lugar, por ahí desde el lado de candidata, pedirle a los vecinos de 9 de julio que se acerquen a votar, a todos aquellos que no fueron, que hagan uso de ese voto útil, como dice el doctor José María Mignes, que es muy importante que se acerque, que nos acompañen. Necesitamos sumar voces en el Consejo, necesitamos llevar
voces que den, digamos, trabajo y pelea, porque sabemos que es un consejo donde la mayoría, digamos, no nos o sea, no es que no nos representan, sino que son mayoría de juntos. Tenemos una lista de unidad del Frente de Todos, que es una lista que se conformó dejando de mezquindades de lado, una lista que tiene mucho compromiso, que piensa en el futuro de los nuevejulienses, que se hizo dejando mezquindades de lado y pensando en las necesidades propias de los nuevejulienses, y por lo tanto definir esto, ¿no? Que es una lista que representa un proyecto, un modelo que es totalmente distinto al que encabeza Ignacio Palacios, que es una lista que conforma en conjunto con el doctor Zapata, y que es muy distinta por ahí a lo que nosotros defendemos y a lo que queremos llevar al Consejo, que tiene que ver con esto de la vivienda, con la educación, con asignaturas pendientes que creemos que 9 de julio es hora de que se atiendan, como la educación, las carreras universitarias, terciarias, las tecnicaturas, las viviendas, como dijimos anteriormente. Necesitamos trabajar proyectos que bajen programas nacionales y provinciales, y para eso sumar voces en el Consejo. Así que, bueno, invito a los nuevejulienses a que nos acompañen y a que nos voten. Natalia Basterra, Carolina Navarro, muchísimas gracias. Nosotros la pausa, no sé si todavía estamos en tiempo de noticias, y después seguimos con más Despertate.